Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Foujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All, All for One, teorías. Espero que todos ustedes se encuentren bien. Aquí de nuevo trayendo un nuevo capítulo de este fanfic. Espero y disfruten esta nueva parte. Este fanfic está titulado como ¿Qué hubiera pasado si Izuku odiaba su quirk? Overcharged, o su traducción al español Sobrecargado. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Ethereum. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 50. Y Miko estaba bastante cómoda, considerando todo. Estaba acurrucada en un sofá, apoyada al lado de Shoto, con Tsuyu en su regazo, con sus brazos alrededor de la cintura del adolescente más bajo. Como parte del plan para ayudar a Shoto a aclimatarse más al tacto, con su permiso, y Miku estaba acurrucada a su lado, no es que a ella le importara, él era agradable y cálido. Que estuviera hambriento de contacto había sido descaradamente obvio para todos desde el principio, y aún tenía que ofrecer una sola nota de queja cuando alguien quería inclinarse a su lado. En todo caso, se podía ver el fantasma de una sonrisa cruzar su habitual espacio en blanco. Fachada enfrentada. Ella estaba hablando en voz baja con él, induciéndolo ligeramente a hablar sobre su familia para que el niño se abriera más. Ella le hacía preguntas sobre su madre, sus hermanos, lo que pensaba de la carrera de héroe de Toya, etc. Sin embargo, evitó cuidadosamente cualquier pregunta relacionada con su padre. A cambio, ella mencionaba distraídamente algunas de las cosas que experimentó mientras crecía, esperando que él pudiera ver las similitudes, y por la atención con la que escuchaba, como sus ojos heterocromáticos se fijaban en los de ella con una mirada intensa, ella creía que él lo estaba viendo suyo no decía nada, tenía los ojos cerrados y respiraba lentamente como si estuviera dormida, pero ambos sabían que no lo estaba. Claramente no estaba contenta con lo que estaba escuchando, si la forma en que apretó las manos de Imiko significaba algo, pero no estaba dispuesta a interrumpir la oportunidad de hablar para los dos que entendían la negligencia parental, y más, más que cualquier otro. Suavemente al respecto. Aún así, Imiko no estaba molesta por esto, en todo caso, era todo lo contrario. Se había desahogado con Ochako e Izuku una y otra vez, pero aquí había alguien que lo entendió de una manera que ellos no podían. Y aunque no podía leer sus emociones como podía hacerlo Izuku, en algún lugar profundo, sentía que él también se sentía mejor al respecto. Estaba en la forma en que se inclinaba hacia ella cuando hablaban, en la forma en que su voz se entrecortaba ligeramente cuando hablaban de algo más oscuro sobre sus pasados similares. Fue en la forma en que él estaba dispuesto a sentarse y escuchar, a sentir, en la mirada en sus ojos cuando podía ver lo que ella estaba diciendo. En lo dispuesto que estaba a contarle todos los detalles, algunos que ni siquiera le reveló fácilmente a Izuku, cosas que hicieron que Tsuyu se pusiera tenso pero guardara silencio. Aún así, estaba feliz de que estuvieran pasando este tiempo juntos. Ella no sentía por él lo que sentía por algunos de los demás, todavía, pero no podía negar que también lo encontraba atractivo y disfrutaba abrazarlo, especialmente su lado fogoso. Quizás fueron las mutaciones felinas en ella que Izuku insistía en que tenía, pero relajarse lánguidamente en el calor era quizás uno de sus pasatiempos favoritos. Todo su consuelo desapareció en una fracción de segundo cuando su cabeza repentinamente rugió en agonía, casi saltando del sofá y casi enviando a Tsuyu al suelo mientras se agarraba la cabeza, un gemido se le escapaba. Sintió la sangre rugir en sus oídos, capaz de escuchar los tonos repentinos y preocupados de Shoto y Tsuyu, pero la fuerte exclamación de Katsuki hizo que lograra abrir los ojos nublados y llenos de lágrimas para ver a Ochako acurrucada, con las manos alrededor de ella. Cráneo mientras Katsuki se preocupaba por ella, su rostro retorcido en un rictus de dolor también. Un momento después, escuchó un silbido de dolor detrás de ella, viendo a Shoto ahora sosteniendo su mano hasta su cabeza, y capaz de escuchar a Tsuyu soltar un sonido que sonaba de dolor, su propia mano se levantó para sostener su cabeza. Y Miko logró sentarse lo suficiente como para mirar a su alrededor, observando como primero, todos los miembros del polículo emitían un sonido de dolor, seguidos por todos y cada uno de los miembros de la clase, y en la esquina, el rostro de su sensei se retorcía de repente. Y Miko no era la mejor estudiante de la clase por ningún margen, y su comprensión de los quirks era bastante rudimentaria en comparación con, por ejemplo, Izuku Momo pero no fue difícil para ella notar que los que sufrían más eran los más cercanos a Izuku, y que fueron golpeados primero. Que los únicos que de repente aparecieron con dolor fueron la clase A y su maestro, con quienes Izuku se había unido. Y el dolor le recordaba mucho a cómo le había descrito su sentido de peligro, y pudo ver a Ochako mirándola, la comprensión en sus ojos hizo que ambos se pusieran de pie de un salto, antes dejó a Tsuyu en el suelo con cuidado. Detente, dijo Aizaba antes de que cualquiera de las chicas pudiera moverse más, pisando fuerte para pararse en medio de los estudiantes. No sé qué acaba de pasar. Es el sentido de peligro de Izu. Creo que simplemente lo sentimos. Y Miko respondió acaloradamente, aterrorizada por su novio si era tan malo que todos lo sintieran. Eso no tiene sentido, no puedes simplemente sentir el kir de otra persona. Alguien con cola de la clase B comentó, y Miko no estaba muy segura de su nombre y no le importaba mucho. El kill hizo es especial. Ella siseó en respuesta, pero decidió ignorar cualquier conversación adicional mientras se concentraba nuevamente en su maestro, el hombre de cabello oscuro que ya caminaba hacia la puerta. La teoría es sólida, y por esa razón, iré a buscarlo y lo recuperaré. Quédense todos aquí. "Pero Sensei", comenzó Chaco, solo para ser interrumpido por su mano levantada. "Ustedes todavía son estudiantes. Si hay alguien peligroso ahí fuera, no pueden pelear legalmente. Evitemos otro osu. Sin mencionar que soy un héroe profesional y puedo manejarlo. Cuanto más debato esto con ustedes, más tiempo tomará para llegar a mi gorilla. Así que siéntete ahí." Aizawa nunca logró terminar lo que estaba diciendo, toda la pared frente a él se hizo añicos y lo envió volando hacia atrás. Rápidamente logró recuperarse, poniéndose de pie con su pañuelo de captura listo, los ojos ya brillando de color rojo, cuando una figura corpulenta, de piel negra con un cerebro expuesto entró, sin boca visible en su rostro retorcido. Un segundo después, otro, este de un enfermizo color de piel verde y motosierras y taladros visibles en sus numerosas extremidades. En la oscuridad detrás de él, un tercero, un cuarto, un quinto, cada vez más de los ahora reconocibles Nomu comenzaron a arrastrarse hacia el interior del edificio, con clics, silbidos y rugidos audibles de las diversas armas biológicas. Parecía que Aizawa no iba a correr ningún riesgo, ya que una fracción de segundo de indecisión fue seguida por sus siguientes palabras. En nombre del toero de era todos los estudiantes están autorizados a usar sus quirks para defenderse y escapar. Mandalay, envía ese mensaje a Midoriya también, dijo Aizawa lentamente. Su voz resonó en el silencio mientras todos se quedaban mudos. Por la gran cantidad de Nomu ahora visibles, caminando lentamente hacia ellos. Kota no está aquí, susurró Mandalay, su voz audiblemente temerosa incluso cuando sus ojos brillaban con su poder de telepatía activándose. Izuku fue a verlo, murmuró Shoto, con escarcha goteando desde su lado derecho mientras las llamas parpadeaban en su ojo izquierdo. Él estará bien. Izuku puede proteger a Kota, estoy segura, logró tartamudear y Miko. El dolor de Danjersense no había desaparecido, y ahora estaba empezando a comprender por qué Izuku siempre estaba tan molesto con eso. También estaba aterrorizada por él, porque si tantos no hubieran venido por ellos, ¿qué habría sucedido con él? Pero no le dieron tiempo para pensar, preocuparse, temer, porque el Nomu, que había estado acechando silenciosamente hacia ellos, dejó escapar una cacofonía única y unida de rugidos, y se abalanzó. Izuku no era un idiota. Recordó con qué facilidad el Ush Nomu rompió su barrera, y aunque era significativamente más fuerte de lo que solía ser, no estaba seguro considerando el claro uso del de muscular que salió del Nomu cuando golpeó su puño contra el suelo donde Izuku había solo asido. Rápidamente se lanzó hacia un lado, absolutamente necesitando que el nómulo siguiera lejos de Kota y, afortunadamente, parecía inclinado a seguirlo. Mientras lo rodeaba, enfocó su visión, tratando de descifrar qué quirks tenía. Aunque antes los quirks de un nómulo siempre parecían ser un lodo negro y repugnante como un pantano, apenas podía ver las diferencias, las suficientes para contarlas. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? 4 quirks, eso no estuvo tan mal. Ya conocía a dos de ellos, el Kir de aumento de base de muscular, y el Kir de barbera que los retenía, los quirks rojo carmesí y amarillo verdoso pálido respectivamente, supuso. En cuanto a los otros dos, tuvo que preguntar mentalmente. ¿Regeneración? Mierda. Maldijo internamente, mientras uno de ellos se iluminaba con un color verde frío y pulsante. Si no tuviera regeneración, probablemente podría haberlo derribado rápidamente quitándole las extremidades, sí, era un pensamiento oscuro, pero era el cadáver de un monstruo y tenía un niño que proteger, no estaba. Voy a discutir en este momento, pero con regeneración simplemente podría arreglarse solo demasiado rápido. Pero ¿cuál fue el cuarto? No le dieron la oportunidad de adivinar, ya que No Muscular babeaba enojado, lanzándose hacia él con una velocidad que contradecía su tamaño, mucho más rápido de lo que podía reaccionar fácilmente. El sentido del peligro a todo volumen en su mente, levantó los brazos frente a él, la barrera más poderosa que pudo crear brillando, sintiendo la energía en su pecho drenando una buena parte mientras luchaba por defenderse del golpe. Y entonces llegó. Sus brazos se agrietaron, la línea del hueso se fracturó por la pura presión mientras la barrera se mantuvo por unos momentos antes de romperse, el golpe perdió la fuerza suficiente para que sus brazos no fueran pulverizados, pero todo su cuerpo fue enviado hacia atrás, estrellándose contra la ladera de la montaña. Con un estrépito atronador. Habría gritado, pero el impacto le quitó todo el aire, su espalda se arqueó de dolor mientras dejaba escapar un jadeo podía sentir los bordes afilados de la piedra agrietada clavándose en su espalda, el lento rezumar de sangre de una docena de pequeños cortes, pero no tuvo tiempo de evaluar lo que estaba mal, Tarjersen se asomó su fea cabeza una vez más. Mordiéndose la lengua para concentrarse, logró poner sus piernas debajo de él y saltó hacia un lado, esquivando otro de los golpes del gnomo, la tierra explotó por pura fuerza. No podía simplemente jugar a la defensiva, era un juego perdido, pero necesitaba tiempo para pensar. No, no estaba olvidando las lecciones de Granny Mirko sobre trabajar con instinto, en eso confiaba para esquivar, pero sin espacio para maniobrar y sin una buena manera de apagar su regeneración, necesitaba un plan, especialmente porque Kota estaba todavía ahí y en peligro. Se arriesgó a mirar al chico, notando que estaba acurrucado contra la barrera, con los ojos muy abiertos por el miedo al ver a Izuku siendo sacudido. Izuku maldijo internamente, forzando una sonrisa tranquilizadora en su rostro cuando sus ojos se encontraron con los de Kota. No permitiría que este chico saliera lastimado, sin importar qué. Con un pensamiento, Black Whip surgió de él, una docena de zarcillos envolvieron la deforme masa muscular de carne retorcida, enviándola a un frenesí de luchas casi silenciosas. Izuku podía sentir a Black Whip esforzándose por sostenerlo, pero no esperaba mantenerlo por mucho tiempo, solo necesitaba suficiente tiempo. Respirando, ignorando el dolor en su espalda y sus músculos, soltándolo con un silbido. Se giró para mirar al gnomo, sus ojos brillaban de color verde mientras Full Kowling chispeaba sobre su forma, y extendiendo los brazos a los lados, susurró en la noche. Capota completa. Joggernaut. Su energía surgió de sus manos y pies, el verde inundó y se retorció, enroscándose alrededor de su forma, envolviéndose en sus extremidades y adhiriéndose rápidamente a su cuerpo, solidificándose en campos relucientes y verdes que se ajustaban a su Momentos después, estaba cubierto por un campo de energía convertida en armadura, apretando los puños con una serie de chispas que saltaban de ellos ante la acción. Había trabajado duro en este movimiento, canalizando una parte no insignificante de su energía en la armadura, suficiente para que pudiera resistir al menos un golpe de monstruo, estaba seguro. Por otra parte, no tenía planes de dejar que recibiera otro golpe. Lo cual fue una buena idea, ya que el Nomu salió de Black Whip, flexionando sus músculos, esforzándose contra ellos. Los zarcillos de energía finalmente cedieron mientras crecía aún más. Los músculos rojos se hincharon a tamaños grotescos mientras se lanzaba hacia Izuku una vez más. Saltó sobre él, formando una espada de energía en su mano. Teniendo en cuenta las lecciones de Chizome, giró en el aire, Fajin inundó su brazo mientras intentaba apuntar al cuello con un golpe destinado a decapitar. La hoja se hundió en los músculos, la sangre silbaba mientras ardía por el calor de su energía, la carne chisporroteaba y hacía que Izuku tuviera arcadas por el olor, pero incluso con el impulso de Fajin, la hoja se detuvo a mitad de camino. Gruñó. Tarjersen se lo hizo flotar hacia atrás rápidamente mientras la cabeza de muscular giraba, el sonido de su cuello chasqueándose era audible para Izuku mientras su único ojo lo miraba con furia. Izuku saltó hacia atrás, descartando la construcción mientras dejaba que cortina de humo estallara, llenando el área y bloqueando la vista del Nomu. Acababa de pensar en un plan, pero lo necesitaba para no darse cuenta de lo que estaba haciendo. Pasando su visión al sentido de energía, plantó una mano en el suelo y la canalizó, enfocando su energía, solo para tener que saltar lejos cuando muscular se estrelló contra donde estaba. Izuku se quedó boquiabierto mientras saltaba hacia un lado, el Nomu siguiéndolo infaliblemente. También podría ver a través de la cortina de uno. Espera, el cuarto Kirk. Se concentró en él mientras corría, tratando de descifrar cómo funcionaba, y sin embargo nada sonaba. No era un KIR de sentidos intensificados, ni algún tipo de poder de ver a través del humo. De mala gana, los ojos de Izuku miraron a Kota. Incapaz de ver los detalles cuando usaba su visión energética, aún podía ver los escalofríos del joven mientras intentaba esconderse lo mejor que podía. Izuku odiaba verlo tan asustado, pero arreglaría esto una vez que este maldito monstruo fuera derribado. Espera, los ojos de Izuku se abrieron cuando notó algo. El Nomu aún no había apartado su mirada de Izuku en todo este tiempo. Incluso giró su propia cabeza para seguir su movimiento, un Kier de seguimiento. No, no, tampoco estaba cambiando todavía. Maldita sea, ¿qué fue? Targer Sensei fue una bendición del cielo, pero incluso con él, los movimientos del Nomu fueron sobrehumanamente rápidos. Izuku vio un puño dirigiéndose hacia él y se movió para esquivarlo, solo para darse cuenta de que no había estado prestando atención y estaba alineado con Kota. Incluso si lo esquivaba, la fuerza del golpe enviaría una ráfaga de aire hacia el chico y, a diferencia de Izuku, no estaba reforzado. Mierda. Maldijo internamente, sin tiempo para reaccionar realmente, mientras desesperadamente envió un zarcillo de Black Whip para agarrar a Kota, empujándolo rápidamente fuera del camino, mientras el puño de muscular se estrellaba contra el pecho de Izuku. Fue como ser atropellado por un camión, todo el aire fue succionado del pecho de Izuku cuando su barbera se flexionó y se hizo añicos, pero esta vez su caja torácica se mantuvo firme, afortunadamente. Eso pensó, no tuvo muchas oportunidades de hacer un inventario cuando su cuerpo golpeó la barrera y finalmente pudo aprender de qué estaba hecho. La electricidad formó un arco cuando sintió la familiar quemazón de la electricidad desgarrando su cuerpo, haciendo el jadeo de dolor con el poco aire que le quedaba. Aunque lo estaba absorbiendo, no detuvo el dolor, el ardor, un leve recordatorio de lo que sucedió cuando era un niño corriendo por su mente. Tarjersen se sonó una vez más, Muscular saltó en el aire para lanzar un puño de martillo sobre la forma ahora boca abajo de Izuku. Incapaz de moverse a tiempo, tomó el riesgo, activando Gear Shift en sí mismo y tirando con fuerza su cuerpo hacia la izquierda, esquivando el golpe explosivo justo a tiempo cuando el suelo se rompió bajo la fuerza del golpe de Muscular. Canceló Gear Shift lo más rápido posible, no queriendo sufrir demasiadas repercusiones, pero le palpitaba la cabeza incluso por ese breve uso. Señor M. Midorilla. Kota gritó, con la voz temblorosa, incapaz de ver, pero el ruido de la batalla claramente le causaba mucho miedo y preocupación. Izuku logró reprimir un gruñido de dolor y habló mientras saltaba hacia la derecha para esquivar otro golpe. Estoy bien, Kota. Quédate allí, pronto estaremos bien. Gritó, ignorando el ardor en su espalda y la presión en su pecho. Si bien ahora estaba 90% seguro de que sus costillas no estaban rotas, al menos se rompió un par, pero preferiría eso a otra caja torácica aplastada como la UJ. Con un pensamiento, la barrera sobre su pecho se reformó, el verde inundó su lugar y se reforzó. No era fanático de lo ajustado que era ahora, ya que eso hacía que le doliera más, pero si estaba suelto lo rebotaría y eso sería aún más doloroso, así que se enfrentó a ello. Plantó su pie en el suelo, concentrando su energía en su lugar tal como lo intentó antes, usando Gangersense para esquivar la ráfaga de puños por apenas centímetros esta vez. Estaba quemando su piscina demasiado rápido y lo sabía, pero necesitaba quitar estas trampas para poder llevar a cabo su plan. Aún así, estaba tratando de descifrar el cuarto Kirk, porque necesitaba que este maldito nómulo perdiera de vista por solo unos segundos, pero no dejaba de mirarlo. Ese pensamiento lo hizo detenerse mentalmente, mientras terminaba de cargar contra el suelo y correr hacia el siguiente lugar. El Kir debe tener algo que ver con la vista, ya que su único ojo seguía a Izuku a todas partes. El pulso de color en el líquido negro, como la tinta restante, le dijo a Izuku que estaba en el camino correcto, basado en la vista, pero no algo que le permitiera ver a través del humo, podría ser como su visión, basada en la energía. El Kirk tiñó de un naranja rojizo intenso por un momento, pero el negro permaneció. Vale, no se parece mucho a su visión, pero es similar, espera. Movió su visión para centrarse en otras fuentes de energía, eléctrica, solo mostrando la barrera, potencial, no, cinética, no, química, no, térmica. Bingo. Vitoreó internamente cuando vio que el negro se desvanecía, el Kirk anaranjado rojizo arremolinado ahora visible. Por eso estaba ignorando a Kota por completo. Izuku siempre tenía más calor que la mayoría debido a su Kirk, era un faro brillante en comparación con el niño pequeño. En cierto nivel, eso era bueno, muscular no iría por Kota entonces. Por otro lado, necesitaba espacio para llevar a cabo su plan y ninguno de sus trucos afectaría un Kirk térmico. Un pensamiento cruzó por su mente y miró a Kota a través de la cortina de humo. Su energía estaba bajando demasiado, menos del 50% en este punto según su estimación, pero no iba a darse por vencido todavía. Kota lo necesitaba. Se centró en el niño, concentrándose en sus sentidos, podía ver el Kirk de Kota dentro de él, joven y poco desarrollado con su edad, pero sabiendo quiénes eran sus padres, adivinó y sí, lo sabía. Kota podría producir agua. Eso es justo lo que necesitaba. Ahora para comunicar lo que necesitaba, Kota, amigo, tengo una idea, pero necesito tu ayuda, ¿vale? Gritó, con los ojos muy abiertos mientras Muscular se acercaba a él más rápido que antes, el Nomu aparentemente se estaba cansando de este juego del gato y el ratón. Izuku activó Gear Shift y Black Whip juntos, sin correr riesgos, tambaleándose por la cima del acantilado y patinando su pie mientras avanzaba, implantando más energía en el suelo lo más rápido posible. ¿Con qué? El niño gritó en respuesta, su voz se quebró mientras se estremecía, acurrucado en un rincón. Izuku odió cada segundo de esto, seguro de que todo esto era terriblemente traumático para el niño, pero esperaba poder distraerlo lo suficiente como para ayudarlo. Puedes hacer agua, ¿verdad? Cuando yo lo diga, dispara todo lo que puedas justo delante de ti, ¿de acuerdo? ¿Pe por qué? ¿De qué servirá eso? Kota gritó en respuesta, tartamudeando de miedo. Créeme, te ayudará. Puedes ayudarme a detener a este tipo de una vez por todas. Las palabras de Izuku fueron cortadas cuando esquivó mal, la criatura monstruosa frente a él se estrelló contra su costado, enviando una onda de choque de dolor a través del brazo izquierdo de Izuku. Cuando la barrera se hizo añicos, su brazo se partió por la fuerza. Izuku gritó, inmediatamente amortiguando el sonido del dolor con un rápido black whip en su propia boca, mordiendo el zarcillo negro para tratar de no asustar más a Kota. Envolviendo su energía alrededor de la extremidad rota, obtuvo suficiente compostura para escupir el zarcillo y hablar con Kota una vez más. Puedes hacerlo, Kota. Necesito tu ayuda. Recuerda lo que dije antes, todos necesitamos ayuda a veces. Puedes ayudarme, aquí y ahora. Tú también puedes ser un héroe. Cuando se detuvo una vez más, se dio cuenta de que lo había jodido. No tenía dónde esquivar, ya que se había atrapado en la esquina de la barrera con Muscular entre él y cualquier otra ruta de salida. Muscular comenzó a avanzar hacia él, creciendo más y más, más grande de lo que cualquier ser tenía derecho a ser, elevándose sobre el adolescente de cabello verde. Izuku le gruñó, su izquierda colgando impotente a su lado. Vio una oportunidad para que esto funcionara, solo necesitaba a Kota. En el rabillo de su visión, vio al niño sentado erguido, poniéndose de pie de manera inestable y extendiendo las manos frente a él. Vio el remolino de energía azul oscuro acumulándose en las manos del chico, su kirk un torrente debajo de su piel, y no pudo evitar sonreír. Mirando al monstruo frente a él y calculando la distancia, concentró la mayor cantidad de energía posible en su derecha, sintiendo cómo se calentaba hasta el punto en que su propia mano comenzó a sentirse chamuscada. Cuando Muscular levantó una mano para bajarla hacia Izuku, tensó sus músculos, centró Gear Shift en sí mismo y gritó ahora, Kota. Ocurrieron tres cosas a la vez. Uno, Kota se concentró y gritó, el agua brotando de sus manos en un geyser de fuerza incontrolada. 2- Con Gear Shift a toda su fuerza, Izuku sintió que el tiempo se desaceleró lo suficiente como para apenas pasar junto al monstruo, la fuerza de su golpe envió tantos escombros volando que fue golpeado por una docena de rocas, arrojándolo y rompiéndose, pero sin romper su armadura Joggernaut. 3. Izuku extendió la mano desesperadamente, su mano derecha, brillando con energía, golpeando el agua y vaporizándola, llenando toda el área con una inundación de vapor caliente y húmedo, haciendo que el Nomu se detuviera repentinamente, su cabeza moviéndose confundido. Sí. Izuku aplaudió, dándole tiempo suficiente para concentrarse en la última pieza de rompecabezas inundó el último lugar en el suelo, jadeando por aire y dejando escapar una sonrisa cansada a Kota que el pobre chico no pudo ver. Buen trabajo, Kota, gracias. Yo me encargo desde aquí, terminará en solo un segundo. Kota abrió la boca para responder, pero Muscular de repente se giró, pisando fuerte en su dirección, agitando sus enormes brazos frenéticamente mientras intentaba buscar sus objetivos. Izuku sonrió con un deleite salvaje. Si tuviera visión térmica, entonces simplemente calentaría toda el maldita área lo suficiente como para alterarla, y el vapor hizo maravillas para eso. Ahora solo lo necesitaba para caminar hasta el lugar correcto, ahora. Cuando el Nomu pasó entre los cuatro puntos en los que había canalizado su energía, los activó a todos. Usando Fajin en combinación con su Kiruk, descubrió que podía dejar parches de energía en su lugar, lo suficiente para usarlos como objetivos de enfoque para hacer algo a distancia, en este caso, atrapar al monstruo en una puta caja gigante. Izuku sintió que la energía fluía hacia arriba y alrededor, observando cómo cobraba existencia con una furia y una fuerza que rara vez podía ver desde la distancia, de repente separando al monstruo del dúo y atrapándolo. Comenzó a agitarse frenéticamente, enojado, sus puños golpeaban la barrera, pero Izuku sabía exactamente cuánto necesitaba para mantenerlo en su lugar temporalmente, y temporalmente era todo lo que realmente necesitaba para esto. Solo necesitaba 30 segundos y esto le daría suficiente. Haciendo una mueca de dolor, usando Black Whip para mover su brazo izquierdo, levantó ambos brazos frente a él, con las palmas una frente a la otra mientras ahuecaba sus dedos, un brillo verde aparecía entre ellos. Este era un movimiento que había considerado hacer, pero decidió que era demasiado peligroso usarlo antes, pero ahora no creía que tuviera muchas opciones. Al igual que el impacto de Charge, creó una esfera, pero en lugar de comprimir nitrógeno y oxígeno, eligió algo mucho, mucho más volátil, su propia energía. La esfera en su mano inmediatamente comenzó a calentarse, a temblar y temblar, mientras vertía más y más de su propia energía, su poder, su propia esencia, en el centro de la esfera, el campo de repulsión comprimiéndola con fuerza. Desde todos lados, de manera similar a cómo la gravedad mantiene unidas a las estrellas. 30 segundos, eso es todo lo que se atrevió a arriesgar, sus propios recordatorios de la última vez que su energía se salió de control jugando en su mente. El incidente de su infancia coloreó todos los aspectos de su vida desde entonces, pero por una vez, no dejaría que el miedo lo dominara. Era su Kirk, y ahora lo usaría para proteger a alguien, para proteger a este chico y acabar con este monstruo que tenía delante. Sosteniendo el orbe tembloroso y brillante de fuerza pura en su derecha, su mano izquierda incapaz de sostenerlo más, sintiendo la presión que exigía ser liberado, dio un paso hacia la jaula en la que había atrapado muscular. Las barreras estaban a punto de romperse, tanto el que tenía en la mano como el que sostenía el gnomo, pero este fue su último disparo. Con facilidad practicada, dejó que la bola de fuerza pura se deslizara a través de la barrera, los dos mezclándose perfectamente a medida que avanzaban, su mente gritaba de dolor ante la lucha por mantener todos estos campos a la vez. Internamente, le rogó a su cuerpo, a su mente y a Kirk que trabajaran con él solo por un momento más, el tiempo suficiente mientras medio corría, medio tropezando de regreso al lado de Kota, patinando hasta arrodillarse alrededor del chico. Envolvió sus brazos alrededor del chico mientras sentía que la barrera que sostenía su energía comenzaba a agrietarse, generando un campo más, toda la energía que podía gastar, sintiéndose caer por debajo del 20% ahora para cubrirlos a los dos mientras Kota se aferraba a él. Él con miedo, todavía incapaz de ver. Con un último aliento, Izuku se centró en el campo que contenía su energía comprimida y susurró: ¿Supernova? Y dejar caer la barrera. Ochako estaba aterrorizada. Izuku estaba en peligro y Miku estaba en peligro, Katsuki, Shoto, Momo, todos estaban activando Danger Sensei y aunque había descubierto cómo compartimentar el dolor de cabeza, no le resultaba fácil concentrarse en escapar, especialmente porque rápidamente se dio cuenta de que era una de las armas más efectivas que tenían. Ninguno de ellos era tan poderoso como el nomu y ninguno podía volar, por lo que cada uno que lanzaba al aire era otro Nomu que no estaba en la pelea. Sus compañeros de clase y sus hermanas rápidamente se dieron cuenta de esto y estaban haciendo todo lo posible para acercarla y mantenerla fuera de peligro para que pudiera localizar a otro. Momo estaba a su lado, ya le había dado dos cables largos que había estado agitando para enganchar a otro Nomu, pero ahora también estaba produciendo pequeños rodamientos de bolas para que Ochaco los lanzara al Nomu y transfiriera su Kirk. El problema era cuánto sabía y la cantidad de quirks que tenían. Los físicos creados mediante bioingeniería ya eran bastante malos. Incluso si ya hubieran destruido una docena de ellos, se sentía como un desfile interminable de monstruosidades. La lucha se había extendido al patio, paredes destrozadas y techos rotos esparcidos mientras todos estaban ocupados luchando por sus vidas. Mandalay estaba tratando de coordinarse, pero entre los dolores de Dangersense y el caos que los rodeaba, apenas podía concentrarse el tiempo suficiente para dar instrucciones. Ochako estaba mordiendo la bilis, su estómago se revolvía de dolor mientras su cabeza le gritaba. 14 Nomu flotaban impotentes mientras que 3 más que tenía bajo su Kirk podían lanzar ataques a distancia, pero el enfoque combinado estaba causando estragos en su habilidad. Solo quedaba un tercio activo en el terreno, lo cual ella pensaría que podrían manejar, pero el problema no era cuántos Nomu había, sino cuánto los estaban cansando a todos. Estaban exhaustos cuando comenzó la pelea, después de entrenar todo el día, y con la batalla ahora, estaban muertos de pie, tratando de luchar contra estas armas biológicas y no iba bien. Y Miko estaba en la espalda de uno de ellos, ambos cuchillos clavados en sus hombros mientras intentaba alejarlo de Kyoka y Kendo, los dos enfrentándose a un gnomo con cuatro brazos y una cola de escorpión que seguía azotándolos. Ochaco podía ver al chico de la clase B con los brazos giratorios y al que producía espadas trabajando con Rikido y Yuga para tratar de derribar a otro, su sensei estaba bailando entre tres de ellos, su bufanda revoloteaba para enredarlos. Apenas podía seguir todo a su alrededor, su concentración en los 17 que tenía en el aire comenzaba a disminuir mientras sentía que le ardía la garganta por las náuseas que intentaba subir. Sintió una mano en su espalda, miró hacia atrás para ver, nada. Oh, Toru. Espera, Chaco, lo estás haciendo muy bien. Te apoyo, Momo también, estamos bien, lo tenemos. Susurró Toru, tratando de animarla mientras frotaba su espalda con dulzura. O Chaco quería devolverle una sonrisa, pero no podía torcer su rostro lo suficiente sin correr el riesgo de perder el control de su estómago, así que volvió a concentrarse, su cuerpo temblando mientras miraba al Momo atrapado en el aire. Dolía. Pero Toru no estaba equivocado, podrían estar exhaustos, doloridos y apenas capaces de moverse, pero se estaban defendiendo. Más de la mitad de los Nom quedaron incapacitados y una vez que los que quedaban en el suelo cayeron, pudieron quitar los que ella sostenía uno por uno y luego ella pudo descansar. Solo necesitaba ser paciente. Una explosión de llamas llamó su atención, viendo a Shoto chocar contra uno de los Nom con la mano encendida, un rayo de calor abrasador atravesándolo y dejándolo caer inmediatamente. Un segundo después, Kamikiri de clase B había derribado al que había estado peleando con Rikido y Yuga, seguido por el que Imiko estaba arrastrando y aplastado contra el suelo por el giro. Katsuki se abalanzó para lanzar una explosión a quemarropa en su cabeza. Ella sintió que se relajaba, muy ligeramente, lo estaban haciendo. Los monstruos estaban cayendo, solo sería cuestión de. Todos, profesores, estudiantes y NOMU, fueron derribados por la enorme explosión de luz y fuerza desde la distancia. La onda de choque envió a casi todos al suelo. Ochako casi resbaló, casi soltó su agarre, pero de alguna manera mantuvo su equilibrio. Su kirg reaccionó aumentando su gravedad sobre sí misma y estabilizándola lo suficiente como para poder mantener su agarre lo que significaba que ella era la única que podía ver, en la distancia, la columna verde, una imponente y colosal corriente de energía que ardía en el cielo, desvaneciéndose un segundo después, dejando solo una imagen residual de luz y un zumbido en sus oídos. Izuku. Susurró en el silencio, con los ojos muy abiertos y temerosa, pero se dio cuenta de algo demasiado tarde. Como si fuera una señal, sintió algo alrededor de sus pies. Miró hacia abajo, sus ojos parpadearon para eliminar la imagen residual lo mejor que pudo, cuando vio un charco de negrura como la tinta debajo de ella, con humo púrpura rodeándolo. Sus ojos se agrandaron, abriendo la boca para gritar algo, una advertencia, cualquier cosa, pero no tuvo tiempo mientras caía, no tuvo tiempo para pensar o reaccionar, solo el tiempo suficiente para mirar a su alrededor y ver el humo negro devorando el resto de su cuerpo. Clase, todos ellos sumergiéndose en la oscuridad. Luz, sonido, fuerza, dolor, calor, de todas las palabras que podrían describir lo que sucedió cuando lo soltó, ninguna de ellas podría describir adecuadamente lo que sintió Izuku mientras se acurrucaba alrededor de Kota, desesperado por mantener al niño a salvo de su propio poder. Su último esfuerzo para mantenerlos a salvo sintió más que vio la barrera que los nomu habían levantado hacerse añicos por la fuerza el acantilado en el que se encontraban vaporizándose hasta convertirse en nada la cima de la montaña estallando en pedazos los árboles cercanos siendo derribados cuando la ola verde explotó hacia afuera en una tempestad de energía y calor le tomó varios segundos para que el ruido y la luz se desvanecieran, incluso más para que Izuku recuperara la sensación en sus extremidades y el zumbido en sus oídos se silenciara, pero con un gemido de dolor, logró separar sus brazos de Kota lo suficiente como para comprobar cómo estaba. El chico. Desde una mirada inicial, se veía bien, con el sombrero torcido y la cara mojada por las lágrimas y los mocos, pero Kota estaba despierto, mirando a Izuku con ojos llorosos. Izuku miró hacia atrás, buscando al Nomu, solo para abrir mucho los ojos ante la vista. La totalidad del área detrás simplemente había desaparecido, no había rastro de Muscular o del acantilado, un cráter verdaderamente enorme en su lugar. Él y Kota estaban en una parte del acantilado apenas estructuralmente sólida que había logrado proteger lo suficiente, dejándoles espacio para bajar, y eso era todo. Pero, Muscular se había ido. Izuku dejó escapar un suspiro de alivio, mirando hacia abajo para sonreírle a Kota con cansancio. Gracias por tu ayuda. No podría haber hecho esto sin ti, dijo Izuku suavemente. Kota sollozó, sacudiendo la cabeza. Aunque no hice nada. Sí, lo hiciste, Kota. Necesitaba tu poder para ganar esa pelea, de lo contrario nunca podría haberlo atrapado. Tú me salvaste, esta noche, fuiste héroe, dijo Izuku con énfasis, con una amplia sonrisa en su rostro. Los ojos de Kota brillaron mientras miraba a Izuku con asombro, una mirada que Izuku solo había visto antes en los ojos de Eri. Con un fuerte grito, Kota envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Izuku presionando sus costillas rotas y desgarradas hacia atrás, pero Izuku no hizo ningún ruido de queja, dejando que su brazo bueno abrazara al otro chico con fuerza mientras finalmente, finalmente se relajaba. Tenía tan poca energía que apenas podía mantenerse despierto, pero estaban a salvo. Taljerson se rugió en su mente, poniendo a toda marcha todos los nervios de su cuerpo, pero su cansancio y falta de energía lo hicieron lento, inestable, inestable, y no tuvo tiempo de reaccionar cuando el humo negro barrió a los dos chicos, el dúo desapareció. Hacia la oscuridad, dejando el resto del acantilado silencioso, oscuro, vacío. Bueno, gente, ese fue el capítulo 50 de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy. Aquí se despide One for All, All for One, teorías. Y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.